Buenas tardes. En primer lugar, gracias por asistir a esta charla, a esta conferencia. Gracias al doctor Gabriel Cavazos por esas palabras tan amables de presentación. Casi si sigues un poco más, damos la conferencia contigo. No, además yo estaba a gusto porque como todo eran cosas buenas y las malas se le olvidaban, pues estaba bien la cosa. De vez en cuando estas afirmaciones te elevan la bilirrubina, ¿no? Bueno, la conferencia tiene un título muy amplio, Ética, Conflicto y Derecho Internacional. Yo creo que son tres conceptos que se integran, en tanto que los conflictos internacionales entre países, entre personas que integran diferentes países, una de las fórmulas de solución de los mismos, sin lugar a dudas, está en el ámbito del derecho. No es, desde luego, la única, y además es bueno que no lo sea. No todo tiene que judicializarse, no todo tiene que pasar por las manos de la justicia. Sería absolutamente imposible y además creo que sería un error. Cuando a veces se habla de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, se añade seguidamente que los jueces hemos pretendido, o algunos jueces hemos pretendido, establecer una especie de república de jueces o una coalición o coordinación internacional con el fin de sustituir el ámbito de decisión política cuando hemos investigado hechos que afectaban a la política. Hay que tener, por tanto, muy presente lo que es el ejercicio de la política, la actuación de los políticos, de aquellos hechos que los políticos o cualesquiera otros desarrollan y adquieren carácter de delito o comportamientos irregulares, caso en los que los jueces, como constitucionalmente está establecido, deben de intervenir. Por tanto, el derecho internacional es un eslabón fundamental en la resolución de conflictos. La ética también, entendiendo por ética la que se desarrolla o la que nace desde el ámbito de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, del respeto a ese mínimo ético que constituye la esencia del ser humano. Yo he dicho algunas ocasiones e incluso en alguna iniciativa, en una maestría de derechos humanos que estamos desarrollando, introducimos los términos ética de derechos humanos, resolución o mediación en conflictos desde el ámbito del derecho internacional. En definitiva, lo que tratamos o procuramos hacer es integrar todos estos conceptos, que no quede ninguno marginado, que no se acote las razones estrictas de seguridad en detrimento de otros valores que desde mi punto de vista resulten esenciales. Y dentro de esos valores está el de la justicia, que de alguna forma, y por lo que me afecta, va a constituir el núcleo de mi exposición. La actuación de la justicia como poder del Estado dentro de cada uno de los países constituye el baluarte o el eslabón esencial de equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. La separación de poderes es tal en tanto en cuanto a la hora de resolver los conflictos entre los mismos hay un poder judicial independiente que se encarga precisamente de resolver esas discrepancias y de proteger
a los ciudadanos. En definitiva, el juez se convierte en el último reducto de defensa de los derechos de los ciudadanos. Es aquel al que, in extremis, se debe de acudir para que restablezca el orden alterado en un conflicto determinado. La acción de la justicia, por tanto, en un sistema democrático, una justicia democrática que respete los valores fundamentales del Estado de Derecho, es, como digo, esencial, es el eslabón principal. Pero también tiene algo que decir en el ámbito internacional. Es cierto que este ámbito de actuación es en gran medida diferente. Dentro de cada país no hay dificultad de atribución de jurisdicciones, todo está perfectamente delimitado y los conflictos que puedan surgir entre un juez u otro, entre un tribunal u otro diferente, o entre un poder y el otro, está desarrollado cómo tienen que resolverse. Sin embargo, en el ámbito del derecho internacional, esto no sucede. Y todavía hoy no ha sucedido. Es decir, no está establecido cómo se deben de resolver los conflictos cuando surgen una concurrencia de jurisdicciones o cuando un hecho es investigado o perseguido por diferentes autoridades judiciales de distintos países. Es verdad que hay una Corte Internacional de Justicia con residencia en La Haya que resuelve los conflictos entre Estados. Las personas jurídicas legitimadas son los Estados que acuden a resolver los conflictos de cualquier índole, incluida también el ámbito de la justicia, que pueda existir entre ellos, y atribuyen una competencia a esta Corte Internacional de Justicia para que resuelva y sirva de árbitro con el fin de que, a partir de ese momento, quede perfectamente delimitado cuál es el ámbito de la reclamación de cada uno de los interesados. Hay otras instituciones que ya forman parte de un esquema de derecho regional. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, como en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Europa, dentro del marco de la Unión Europea, hay un Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para resolver los conflictos económicos y sociales que puedan surgir con una estructuración judicial dentro de esa Unión Europea. Hay, o va a haber, después de la Constitución Europea, que ahora recién se va a comenzar a discutir, una institución que será la del Fiscal Europeo. Fiscal Europeo que tendrá jurisdicción en todos los países de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, para determinado tipo de delitos. Hay instituciones como, por ejemplo, o métodos o actividades de trabajo como la Orden de Detención Europea, que comenzará a regir a principio de enero de 2004. Sustituye la extradición. En definitiva, hay estructuras que, cuando surge un conflicto internacional, abordan la resolución del mismo. Pero, insisto, no está decidido cómo es la confrontación o cómo se resuelve la confrontación judicial o de otro orden que se puede producir en la investigación de hechos concretos. En el ámbito del derecho penal internacional ha habido avances importantísimos. Aquí es donde tendríamos que hablar del principio de justicia penal universal.
los que sean estudiantes de Derecho Penal, conoceréis que este principio lo que significa en síntesis es que sea cual fuere el lugar donde se cometió el delito de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de terrorismo, de narcotráfico y algunos otros más, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y de los victimarios, podrá ser perseguido por cualquier país que reconozca la vigencia de ese principio de derecho necesario de jus cogens, de derecho consuetudinario internacional. Hay otros ejemplos dentro del desarrollo de este principio que son los denominados tribunales penales internacionales. Los tribunales penales internacionales son de dos tipos, o el Tribunal Penal Internacional ad hoc, los ejemplos más paradigmáticos y únicos son los de la ex Yugoslavia y Ruanda, que a partir de 1993 y 95 vienen desarrollando su actividad para la persecución de aquellos crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad que se produjeron en las contiendas de Bosnia, Kosovo y Ruanda. El ejemplo último y más importante, y ya lo citaba el doctor Cavazos, es el de la Corte Penal Internacional. Es verdad que hay otro tipo de tribunales, los de Timor, Sierra Leona, pero son algo diferentes a lo que es la estructura internacional de tribunales a las que yo me estaba refiriendo. La Corte Internacional Penal Internacional, aprobada su estatuto el 17 de julio de 1998 y cuya entrada en vigor ha tenido lugar el primer día de julio de 2002. Es el ejemplo esencial de una justicia penal internacional permanente. Bien, en esta respuesta judicial internacional, yo decía, y es la tercera vez que lo apunto, que no había nada escrito de cómo tenía que actuar esa justicia internacional a la hora de investigar una serie de hechos delictivos grandes. Porque, si os dais cuenta, desde 1945, con los tribunales de Núremberg y Tokio, hasta los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, prácticamente no ha habido ninguna respuesta internacional frente a este tipo de crímenes. Y por refrescar la memoria, no estaría de más que yo hiciera una cita de hechos históricos que nos van a ayudar a entender la dimensión de la omisión que la comunidad internacional, que las estructuras judiciales de todos y cada uno de los países ha realizado desde que los tribunales mencionados sometieran a la justicia, en este caso militar, a los que participaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron catalogados como criminales de guerra. En la década de los 50 hubo un gran genocidio que es prácticamente desconocido para el gran público y no tanto para los estudiosos, genocidio del pueblo tibetano, 1953 al 59, en este último año se consuma la expulsión o la huida del Dalai Lama hasta la ciudad de Dharamsala en la India. Más de 100.000 víctimas inmediatas de la acción de las tropas chinas fueron la consecuencia, fueron el ejemplo inmediato de un genocidio que después ha continuado por distintos caminos y derroteros hasta la actualidad,
sin que haya recibido nunca una respuesta judicial y apenas una respuesta política. Son muy pocos los países que han reconocido frente al gran gigante chino la responsabilidad de este país en el genocidio tibetano por razones étnicas y esencialmente religiosas. Al día de hoy todavía sigue produciéndose esa situación. Yo no sé si vosotros sabéis, había una ley en China que establecía un control de natalidad. Se establecía sanciones para aquellas parejas que tuvieran más de un hijo por la masificación que existía. Esa norma en el Tíbet existía, pero a la inversa. Es decir, se premiaba a las parejas chinas que viven en Tíbet y que tuvieran más de un hijo y se impedía a las parejas tibetanas que tuvieran más de un hijo. Con lo cual, la proporción se ha invertido, de modo que hoy día los tibetanos, la etnia tibetana, no llega apenas a un tercio de la población del Tíbet. Más de dos tercios son chinos. Nunca hubo respuesta. Y vemos como alma en pena a lo largo y ancho del mundo al Dalai Lama proclamando esta situación y no merece ni siquiera la atención de muchos gobiernos, de muchos países que no lo reciben, como por ejemplo ocurrió en el mío propio hace apenas menos de un mes, el 8 de octubre, en que nadie, ninguna autoridad oficial recibió a esta persona que, entre otras cosas, es Premio Nobel de la Paz y predica la doctrina de la no violencia. Bien, posteriormente, en la década de los 70, son muchos los acontecimientos y próximos a esta parte del mundo en los que nos encontramos que tienen lugar y que integrarían esa misma categoría de crímenes, de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Pero sobre todos ellos, y sin desmerecer la importancia que tuvieron en Chile, Argentina, Guatemala, etcétera, Salvador, Paraguay, en 1975 se produce en Camboya otro de los genocidios más importantes de la historia de la humanidad. Más de 2 millones de personas en apenas un año, de abril del 75 a mayo del 76, son eliminadas por Pol Pot y los Jemeres Rojos. Es el ejemplo más paradigmático de lo que se conoce en derecho internacional como autogenocidio. Es decir, todos pertenecen a un mismo grupo nacional, pero una parte de ese grupo nacional decide eliminar a la otra parte por discrepancias ideológico-políticas. Este concepto va a tener importancia y después va a tener mucha más después del informe en 1985 del jurista Whitaker, que a instancias de Naciones Unidas desarrolla este concepto y que de alguna forma venía a suplir la omisión que la Convención de la Prevención y Represión del Delito de Genocidio de 1948 había tenido al no incluir dentro de las causas de genocidio precisamente las ideológicas o las derivadas de la violencia política. Quizás en la base de esa omisión, que no fue casual, sino que fue debatida durante mucho tiempo, estuvieran las masacres de los años 30 del régimen soviético de Stalin contra los campesinos en la reestructuración y reforma de la propiedad de la tierra, o la creencia o la afirmación de que de esa forma se autoprotegían un poco más los propios dirigentes, que parecía como si daban por hecho que en determinados momentos, por razones políticas, se podría eliminar a cientos o a miles de personas. Lo cierto y verdad es que ese concepto es el que después, en las causas que se están siguiendo en España y que comienzan a abrirse también en Argentina, va a tener una importancia específica.
la categoría de autogenocidio. La década de los 80 también descubre importantes hechos de este tipo, tanto en Asia como en África, como en América Latina, y después es en la década de 1990 a 2000, cuando se produce quizás el mayor avance en este ámbito, porque probablemente ya era demasiado próximo el dolor y las masacres que se producen en la guerra de Bosnia y de Ruanda. Pero ahí hay un elemento que tiene bastante que ver con la ética y con la actividad de los medios de comunicación ajena a la propia Administración de Justicia. Por primera vez, la guerra de Bosnia, la guerra de Ruanda, se ven escenas en tiempo real. La televisión, por primera vez, toma imágenes que desarrolla prácticamente casi al unísono de cuando se están produciendo, yo recuerdo, noticias en directo desde Bosnia en las que se veían ejecuciones que se estaban produciendo en tiempo real. Esa actuación de los medios de comunicación, que tan criticables pueden ser en otros ámbitos, sin embargo, aquí, sobre todo, la actuación de la televisión y de los propios reporteros de guerra merece el máximo de los respetos y admiración, porque su actuación contribuyó a que se generara una idea, un concepto de víctima universal. El hecho de que nos golpeara de forma inmediata a la hora del almuerzo, de la cena o del desayuno, las noticias que se estaban produciendo, las masacres, las terribles mutilaciones que se estaban produciendo y aconteciendo, generó una contestación y generó una idea de que no importaba cuál fuera el origen de la víctima ni el lugar donde se produjera, sino que lo importante era el hecho de que se estaba produciendo. Esa visión universal determinó que se auspiciaran actuaciones, que los organismos de derechos humanos, que antes no habían sido atendidos en sus denuncias, pasaran a ocupar un puesto fundamental en el desarrollo de la lucha contra la impunidad, de la lucha contra estas formas violentas de actuación. Y esto es un capítulo también absolutamente importante, el de la actividad de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones humanitarias. Como digo, hasta ese momento apenas se conocía la existencia de 2-3 organizaciones y normalmente los estados, los gobiernos, le echaban poca cuenta a los informes que rendían o a las denuncias que pronunciaban. Sin embargo, a partir de estos gravísimos acontecimientos, los organismos de derechos humanos van a tener un peso específico, tan importante que, por ejemplo, en el desarrollo de las discusiones sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se forma una coalición de organizaciones no gubernamentales que llega hasta el número de 1.100. Es decir, nunca antes el movimiento humanitario, el movimiento no gubernamental, se había coaligado, se había coordinado para conseguir un efecto, una finalidad, para perseguir unos objetivos perfectamente establecidos que eran la configuración del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y su intervención resultó absolutamente decisiva en la formulación, en el desarrollo de esos preceptos. Yo no sé si los gobiernos aceptarán esto que digo alguna vez, pero yo sí puedo afirmar que es una realidad. Yo la viví en directo en algunas ocasiones en Naciones Unidas y observar cómo, por ejemplo, esta coalición apoyaba, asesoraba y redactaba incluso
las posiciones y enmiendas que algunos países proponían sin solución de continuidad porque, aunque tenían su voz y su voto, no tenían siquiera un asesor para poder desarrollar una interpretación, un estudio razonable de alguna de las normas que estaban sometidas a discusión. Esa labor de apoyo de organizaciones gubernamentales fue determinante. De modo que, en gran medida, la consecución del Estatuto de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de las normas de procedimiento y elemento de los crímenes tuvo bastante que ver con la actividad de las organizaciones humanitarias. De modo que, fíjense ustedes, tenemos una situación bastante paradójica al final de los años 90. Una normativa que se está consiguiendo darle forma en el ámbito del derecho penal internacional, como es la Corte Penal Internacional, y una actuación de determinados países en contra de esa acción común, de esa puesta en común de fuerzas para conseguir una respuesta desde la paz frente a las agresiones más flagrantes de la paz. Estados o países que desde el principio y a lo largo de la discusión del Estatuto actuaron con un carácter claramente beligerante en contra de la existencia de esa misma Corte. Para al final concluir en la situación actual y a partir de la nueva, de la toma de posesión de la nueva administración norteamericana, en algo que resulta gravísimo desde mi punto de vista y de una insolidaridad y falta de ética total en el ámbito internacional. Y es el levantamiento de la firma del Estatuto de la Corte Penal Internacional por parte de la administración actual norteamericana, después de que la anterior, bajo el mandato de Bill Clinton, había firmado ciertamente aquí in extremis, es decir, al final de su mandato, el 31 de diciembre de 1999, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero no solamente, y todavía no he llegado al 11 de septiembre, pero no solamente se produjo ese levantamiento de la firma, sino que a partir de momentos anteriores, ya mayo de 1998, las declaraciones de Jesse Helms, del senador Jesse Helms, eran terroríficas en el sentido de que ya entonces anunciaba lo que después fue una realidad, es decir, la guerra frontal frente a la Corte Penal Internacional, que desde mi punto de vista es la iniciativa de paz más grande que se ha conseguido en tiempos de paz para hacer frente, como decía antes, a este tipo de delitos a los que, o respecto de los cuales nunca se ha encontrado el camino para hacerles frente. Y sin embargo, como digo, después se materializó en la ley de agosto de 2002, en la que no solamente se desconoce a la Corte, sino que incluso se establecen sanciones para aquellos organismos judiciales o institucionales de los Estados Unidos que cooperen con la Corte. Pero no solamente se paró ahí la cuestión. Simultáneamente se estableció un acuerdo o un convenio de inmunidad con los países que habían ratificado la Corte para que no se aplicaran las normas del Estatuto a soldados americanos cascos azules que estaban en Bosnia. Acuerdo que se ha vuelto a prorrogar otra vez en junio de este año y que aplica preventivamente el artículo 16, que viene a establecer el principio, la posibilidad de suspensión de una investigación, pero claro, cuando ésta se inicie, no antes, ¿no? Pero, bueno, es una aplicación de la doctrina preventiva que ya se intuía en aquel momento que iba a ser la norma posteriormente. Pero no solamente se para ahí la actuación. Hasta la fecha se han firmado, creo que son 52 convenios
con otros tantos países que han ratificado, de los 93 que han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, estableciendo una categoría de inmunidad. Es decir, se está consiguiendo por parte de la primera potencia mundial, se procura que esta iniciativa, la de la Corte Penal Internacional, que no será sin duda la panacea, pero que es lo mejor que hemos sabido hacer en los últimos 50 años, la aplicación práctica de todo el cúmulo de normas de derecho humanitario que hemos dado, que hemos conseguido tras la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de la misma, y que por primera vez han dejado de ser normas de estantería o normas de biblioteca, como yo las califico, es decir, aquellas que se adoptan, se promulgan, se publican, se colocan en un tomo con un lomo muy bonito, se colocan en la biblioteca y nunca más se acuerda nadie de ellas, y que se utilizan como una especie de bálsamo de las conciencias, pero sin voluntad, sin mucha voluntad de aplicarse. Bien, esa es la situación que hoy día hay en el ámbito de la justicia penal internacional establecido en la Corte. Hay el principio, como antes decía, de la justicia penal universal, ha tenido también una importancia, sin lugar a dudas, muy grande en los últimos 5 años de la década de los 90 y aún todavía continúa. Este principio, sin lugar a dudas, es difícil de integrar. Por ejemplo, los casos que se han investigado en España y que se siguen investigando en España, los más conocidos son los de Chile y Argentina. También hay otro que es el de Guatemala, y que ya ha habido un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo Español, que para algunos ha sido un retroceso en los avances que se habían conseguido, como también lo fue la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Yerodia relativo al ministro de Asuntos Exteriores de Congo, que había incitado al genocidio, y que se establece la inmunidad, el principio de inmunidad, y por tanto la imposibilidad de que se investigue en un tercer país si la persona a la que se investiga está cubierto por la inmunidad. Y como decía, en España se introduce, se limita la jurisdicción universal en el caso de Guatemala, estableciendo el requisito de que tiene que haber víctimas españolas, por ejemplo. Cuando se plantea si esto es un retroceso, la respuesta es que en el ámbito del derecho internacional estamos abriendo camino, se están construyendo esos caminos y, lógicamente, no está escrito qué tiene que ser. No ocurre como en cada uno de los estados, como decía al principio, donde claramente ya están establecidas las normas. Aquí se están haciendo. Normalmente se darán 2 pasos hacia adelante, unos hacia atrás, hasta que se encuentre la fórmula, el camino, integrándose en cada una de las jurisdicciones de cada uno de los países y las internacionales, que nos indiquen cuál es el cauce para que se pueda actuar en forma integradora, para que los principios de soberanía, de jurisdicción nacional, de territorialidad, no sean opuestos a los principios internacionales, esencialmente al de justicia penal universal. Son principios integradores. La visión de los mismos tiene que ser abordada en el sentido de que se trata de poner puertas, de cerrar toda posibilidad a que la impunidad, la falta de respuesta frente a estos criminales actos, sea la que se mantenga. Frente a ello, tendremos que encontrar el sistema de complementariedad o subsidiariedad, es decir, cómo engrasar el mecanismo y engarzar unas y otras actuaciones. Por ejemplo, en las actuaciones que en España se desarrollan y que también en Argentina se están desarrollando. Cuando inicialmente
en España se desarrollaban esas investigaciones, en Argentina solamente había una posibilidad de investigación, que era la relacionada con la desaparición de los niños, de los menores de edad que estaban específicamente en las leyes de punto final y obediencia debida, se excluía del ámbito de impunidad esa investigación como la investigación de las extorsiones, robos de bienes, etc. Bien, lo cierto es que hoy día y desde hace años, muchos de los jueces y fiscales que en Argentina se ocupan de estos casos han ido abriendo el cauce y lo han ido abriendo de la mano de la actividad también en el ámbito de la justicia internacional o de la aplicación del principio de justicia universal en otros países, entre ellos México, que por primera vez en el mundo ha dado vía libre a una extradición por crímenes de lesa humanidad, por genocidio y por terrorismo, de un ciudadano que no lo era de este país, que no había cometido el delito aquí y que lo reclamaba un país diferente a aquel en el que se había producido el delito. Es la primera vez, es el primer precedente en el mundo que se da porque el anterior, el de Londres, el que se refería al senador Pinochet, aunque ciertamente la extradición se ganó en vía judicial, no ocurrió así en la parte política de la extradición, que como sabéis integra normalmente el juicio de extradición en cualquier país, es decir, una parte judicial y una parte que corresponde a la responsabilidad de la decisión política del gobierno de turno y que puede decidir después de que se haya conseguido la extradición en vía judicial si entrega o no entrega a la persona. Por tanto, no ha sido el esfuerzo de un solo juez o de una jurisdicción. Si así hubiese sido, nunca jamás se hubiese avanzado en la aplicación del principio de justicia penal universal. Es decir, se han producido una serie de acciones concatenadas que han coincidido en una finalidad común, que sin estar nada escrito antes, se ha ido abriendo camino poco a poco con los retrocesos que aún hoy día se están produciendo. Por ejemplo, las últimas extradiciones que se pidieron desde la justicia española a las autoridades argentinas. Primero, en el mes de julio, se libró una orden de detención contra una serie de personas y después se plantearon los reclamos de extradición. En el mes de agosto, el gobierno español no atiende la petición del juez de cursar esas extradiciones. Pero, por primera vez, no lo hace lisa y llanamente. En España, el criterio es que siempre se da lugar a la petición de extradición. Aquí podía llamar la atención que no se hiciera, pero aún no haciéndolo, el gobierno, por boca de su ministro de Justicia, y en la misma resolución, explica y dice que no se hace porque las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina han sido anuladas. Y, por tanto, hay una posibilidad de enjuiciamiento de esos mismos hechos. Un análisis mojigato alicorto de la situación, pues sería decir, enfrentamiento de la autoridad judicial con el gobierno, desatención de este o de aquel. Yo creo que eso no es positivo. Lo que tenemos que hacer en esta construcción del principio de justicia penal universal es, en esta situación que puede ser entendida como adversa, buscar cuál es el paso que se tiene que dar para complementarlo. ¿Cuál es ese paso? Pues el de la denuncia de los hechos ante la jurisdicción de ese país al que no se pide la extradición porque se dice que ya hay base para el enjuiciamiento. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Y al día de hoy, un juez federal está tramitando esa denuncia, está dando respuesta
ha decretado la prisión de varias de las personas que estaban implicadas y ahora lo que está realizando es pedir a la justicia española que le remita todos aquellos datos, documentos, declaraciones, testimonios, etcétera, que se han ido produciendo a lo largo de los años en la investigación que se ha desarrollado en Madrid. Por tanto, ¿qué más da que el juicio se haga en Madrid o en Buenos Aires, o en Buenos Aires o en Santiago? Lo importante es que se produzca la respuesta penal y que se produzca en forma integradora, coordinada. Es decir, que no haya una contraposición y, aunque la haya, que se resuelva. Frente a esta afirmación, alguien me puede decir, mire usted, en primer lugar, la jurisdicción del país donde se cometieron los hechos. Y yo le diré, sí, no está establecido en ningún tratado que esto tenga que ser así, pero sí, por cuestión lógica, no tanto por la territorialidad del hecho, porque son crímenes contra la humanidad, son crímenes contra la comunidad internacional, son crímenes, por tanto, que son internacionales y, por tanto, con igualdad a la hora de poder perseguirlos. Pero es lógico que sea primero el país donde se cometieron. ¿Por qué? Los supuestos autores están allí, las víctimas están allí, las que perdieron su vida o aquellas que sufrieron detrimento de sus derechos, las pruebas están allí, los testimonios van a estar allí. Por tanto, es mucho más lógico que la respuesta, tanto al nivel de prevención especial como de prevención general, se produzca en ese país. Si no es posible, porque las leyes internas lo prohíben, entrará en acción, por el principio de complementariedad o subsidiariedad, las jurisdicciones de otros países. Y si cuando estén actuando se produce una modificación de la situación anterior, no habrá ningún problema en que, en forma coordinada, como estamos haciendo, se produzca esa respuesta. Y no sucede nada. Lo único que está funcionando, o debería funcionar, es la coordinación judicial en este ámbito, que normalmente es algo que se deja siempre sin resolver, sin siquiera tratar, cuando se trata de hacer discursos de relaciones entre países o resolver conflictos entre los diferentes países. La hermana pobre siempre es la Administración de Justicia la última a la que se tiene en cuenta, y yo creo que eso es un error grave. Bien, voy a ir terminando, que ya llevo demasiado tiempo hablando. Pero no quiero terminar sin hacer una mención a la importancia del derecho internacional, del derecho penal internacional, del derecho humanitario, a la importancia del cumplimiento de las normas internacionales. Yo no sé si las que tenemos son las mejores, pero son las que tenemos. Yo no sé si seremos capaces alguna vez de dotarnos de unas normas más adecuadas, más justas y que den una respuesta más equitativa a cada uno de los infractores y protejan más a la sociedad. Lo cierto y verdad es que la única legitimación que tenemos como miembros de una sociedad, como miembros de países democráticos, y la única legitimidad que tienen nuestros gobernantes, que nos representan a la hora de aplicar o de hacer frente a los conflictos y a los terribles hechos que se pueden producir en quebranto de esas normas básicas, es el respeto a la legalidad. Es el respeto a las normas nacionales e internacionales. Es el respeto a los límites democráticos que nos hemos dado. Si esos límites se sobrepasan, desaparece cualquier posibilidad legítima de combatir estos fenómenos criminales. Yo decía antes en una charla con los chicos y chicas que habían seguido el curso previo a esta conferencia, que hay una anécdota real que identifica muy bien
lo que trato de decir. Esa anécdota se produce en 1972 en Italia, con ocasión del secuestro de Aldo Moro. Aldo Moro era el presidente de la República Italiana en ese momento y fue secuestrado por las Brigadas Rojas, que eran una organización terrorista. Durante la pendencia de ese secuestro, se detiene a un miembro de las Brigadas Rojas. Y algunos, ante la desesperación en la que se encontraban, se plantean la posibilidad de torturarlo para sacarle información sobre el paradero del presidente de la República. Y de esa manera salvarle la vida, vida que no se le salvó porque fue ejecutado durante el secuestro. Y le hicieron este planteo al general de la Chiesa, que era a la sazón el responsable del mando único antiterrorista, general de la Chiesa, que después fue asesinado por la mafia en Palermo, unos años después. El general de la Chiesa dijo una frase que resume todo lo que trataba yo de decir con torpes palabras. Y es la siguiente: Italia puede permitirse la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura. Esto es lo que significa la lucha legítima contra las formas más graves de delincuencia, sean terrorismo, sean crímenes de guerra, sean cualesquiera y otras acciones que se producen en los últimos años con bastante frecuencia. Términos como los de guerra contra el terrorismo, no sé realmente qué quieren decir, porque para hablar de guerra contra el terrorismo tendríamos que inventarnos una nueva categoría de guerra con todo lo que ello supone. Ya hay bastantes guerras. Para inventarnos ahora la guerra contra el terrorismo, tendrán los internacionalistas que estudiar este tema, que yo no sé si se ha estudiado con detenimiento, porque ya se está planteando en algunos organismos internacionales, como los de Cruz Roja, qué significa guerra contra el terrorismo. Porque si es guerra, tendremos que aplicar las convenciones de Ginebra del 49, los protocolos adicionales del 77, etcétera, etcétera, ¿no? O es que simplemente es una pose para justificar que la guerra contra el terrorismo significa la guerra ilegal contra el terrorismo. Si esto es así, pues más grave todavía, porque parte de un presupuesto que es el trasvase de la legalidad y la situación fuera de la misma, es decir, la consumación desde el punto de vista del derecho perverso de beber de los espacios sin derecho. Es decir, bolsas o zonas libres de derechos. Zonas en las que la acción de la justicia no puede penetrar. Zonas de impunidad. Una no está muy lejos de aquí, Guantánamo. Otras las hay en Irak, en Afganistán. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo se puede desvirtuar hasta tal punto? ¿Cómo se puede degenerar el principio de seguridad y el de libertad, los principios básicos que son integradores, para justificar la impotencia frente a acciones criminales que tendríamos que analizar en sus causas profundas para saber de dónde proceden, cómo se han generado y cuál es la consistencia y persistencia de las mismas? Pero con esas acciones y con el consentimiento que la mayoría de los países está haciendo de las mismas, se está degradando al ser humano, hasta unos límites que no sé cuándo tendremos capacidad de reconocer lo que está sucediendo. Unos por las omisiones de los otros. ¿Qué importa lo que sucede en Chechenia? Es la lucha contra el terrorismo, es la guerra contra el terrorismo. Si yo no te digo a ti nada en lo de Irak, tú no me dices a mí nada en lo de Chechenia. Y así sucesivamente, cada uno de los países que sean grandes y que tengan zonas opacas
o zonas libres de derechos humanos tendrán la justificación de que hay otros que las tienen también y entonces es un tema a no tocar. A mí me llama mucho la atención que nos convirtamos de pronto en paladines en muchos países de la legalidad internacional cuando estamos dentro de la ilegalidad misma. Cuando se patrocine, por ejemplo, la reconstrucción de Irak, como la última resolución 1511 de Naciones Unidas, y no se diga nada de lo que ha pasado anteriormente y de las responsabilidades que pueda haber, o que se estén aprobando resoluciones respecto de Afganistán y no se incluya ni una sola de las resoluciones una referencia a Guantánamo, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Guantánamo, que no es baladí, que no es de grado menor. Yo no he estado ahí, pero sí han estado personas que lo fueron a instancia o por orden mía, funcionarios que desarrollan las investigaciones a mis órdenes en los temas de Al-Qaeda. Y tengo que reconocer que los relatos de los mismos son bastante espeluznantes. Me contaban una anécdota, y con esto voy a terminar, que es un poco el ejemplo de lo que está ocurriendo allí en otros puntos similares. Una de las personas que está detenida en Guantánamo, no sé si todavía lo está o no, porque tampoco sabemos quiénes están, ni son identificados con el nombre, ni se les puede recibir familiarmente, ni tienen derecho a abogado, salen 15 minutos a la semana de las jaulas donde se encuentran a pasear, atados de pies y de manos, bueno, en fin, todo lo que está sucediendo allí. Pues había un señor de unos 65 años de edad, parece ser que se le conocía como el barbero de Bagdad, barbero de cortar barbas, de peluquero, ¿no? Entonces este hombre, con esa capacidad característica que tienen los mediterráneos y sobre todo esas culturas milenarias, pues se planteó que con la situación que había en Afganistán era un buen momento para cerrar su peluquería en Bagdad, donde estaba, y marcharse a Kabul, porque sin duda iba a haber mucha barba y pelo que cortar, porque, no sé si recordáis, los talibán pues tenían pelo y barba permanente. El hombre dijo, me voy allá porque para protegerse muchos se cortarán el pelo. Es así, es real, ¿no? Vendió lo que tenía y se compró una pequeña peluquería en Kabul. Con tan mala suerte de que en los primeros bombardeos que cayeron de mano de los americanos en el lugar, pues cayeron cerca de donde él estaba y de los primeros detenidos que se hicieron, uno de ellos fue este buen señor. Y está o estaba en Guantánamo y todavía no sabía por qué estaba allí. Y decía el hombre a estos funcionarios, dice, no, yo creo que no estoy en Guantánamo, porque esto está muy lejos, seguro que estoy más cerca y en algún momento me van a llevar, ¿no? Es decir, el desconocimiento es absoluto y es muy grave. Por tanto, lo que yo digo es, ¿por qué no se pone como primera medida, primera exigencia ineludible en cada una de las reuniones que hay en Naciones Unidas o en cualquier reunión multilateral que cese esa situación? Y si así no se hace, ¿qué significa ello? ¿Que no es problema nuestro? Pues entonces no nos creemos para nada todo lo que yo he estado diciendo esta tarde y hay que olvidarse y dedicarse a otra cosa. Y si por el contrario, si creemos que hay una legalidad internacional, tendremos que denunciar, tendremos que hacer algo porque cese esa situación, aunque sea el país más importante de la Tierra, el que más fuerza tiene, el que lo esté desarrollando. Porque la multilateralidad es eso, no solamente el desarrollo económico o financiero, sino la defensa, la universalización de los derechos fundamentales como un mínimo ético que todos y cada uno de los estados deben de respetar. Bueno, muchísimas gracias.